Estoy muy contenta, agradecida con la vida, con mi equipo, con las personas que me rodean, porque el sueño de que siguiera conmigo en mis manos, de regresarlo a casa, se cumplió. Ahora viene un objetivo más grande, esta unificación en el mes de abril, hacer historia, porque es el escenario que yo quería. Todos los reflectores y todos los ojos van a estar ahí viéndome, así que tengo que lucirme, tengo que demostrar mi calidad de campeona. Y tengo que demostrar las ganas que tengo de ser, porque todos los días cuando me levanto y me miro en el espejo, siempre veo ese brillo que es las ganas de ser. Me gusta mucho porque somos la cara de todas esas mujeres que no se atreven, todas esas mujeres que luchan día con día con su sueño. Este es mi sueño, es diferente, ¿no? Ya es arriba de un ring, pero no deja de ser, de luchar por tocar puertas, por abrirlas, por lograr llevar a la mujer lo más lejos que se pueda, porque al final de cuentas no somos el sexo débil, somos el sexo fuerte, ¿no? Somos el símbolo de vida, así que hay que dar esa cara, hay que mostrar que podemos e inspirar a las otras que están ahí viéndonos. El boxeo es mi vida, la mitad de mi vida la he entregado al boxeo, tengo 13 años boxeando. Es todo lo que conozco y me encanta, es lo que descubrí que me puede dar muchas cosas si yo le doy algo, ¿no? Sacrificar, el entrenar, el trabajar duro, él me puede dar la mayor satisfacción cuando te subes a un ring, te ponen tu cinto y te dicen tu nombre, ¿no? Lo gané el 17 de en el 2017, en mayo del 2017 versus Mari Salinas. Mari Salinas nunca había sido noqueada. Nunca la habían llevado a la lona y en esa preparación di todo de mí, tanto que se acabó en el cuarto round de un gancho al hígado y ahí es donde empieza el sueño, ahí es donde empieza el luchar por el objetivo. Han pasado 3 años desde que soy campeona del organismo, 4 defensas y ahora busco un reto más grande porque yo creo que de eso se trata esto, ¿no? Siempre buscar ser más. Y ahora quiero enfrentar a la campeona absoluta, quiero ser la campeona absoluta de las 108 libras y vamos a ser la número uno, vamos a hacer historia y representar a México en todas partes del mundo como lo mejor, ¿no? Como calidad de boxeo. Sí, sé tu mayor fan, al principio nadie cree en ti, en cualquier cosa que estés haciendo, no dudes, o sea, que dude el mundo, que no crean en ti, pero tú no dudes. Mírate al espejo y créetela, haz que tus logros chiquitos, celébralos y festéjalos tanto para que alguien más les tome valor, porque si los achicas tú sola, no se va a lograr nada. Entonces, mira tu objetivo, ve por él y consíguelo, no hay más. Somos mujeres, somos fregonas, somos aferradas, así que hay que darle.